Boas noites dende Covelo para o mundo. Hoxe temos unha senda moi dilatada. Boas, con todos vostedes o Fisgón, reporteiro de Cotilleo. O asunto con Pillogue sigue coleando. Dende a Casa Real confírmase que se ten recibido unha reclamación do oso Yogi polo inadecuado uso do seu nome. Esta é unha máis das miles de queixas recibidas nos últimos días en relación con este asunto. A Asociación Vial de Os Yoguis manifesta o seu pesar e na Zarzuela a preocupación vai en aumento. Pasamos a conexión a Beni 4.0 que nos informará sobre o roubo do século. Buenos días desde Springfield. Estamos con el jefe de policía que nos comenta la última novedad en tecnología. Han detenido al ladrón de wifi más famoso del mundo. Cuéntenos un poco, señor jefe de policía. Pues sí, hemos detenido a Homer Simpson, que iba por todo Springfield con un donut en el dedo robando la wifi al pueblo. Gracias, jefe de policía. Le dejamos que vuelva a patrullar el bar de Moe. Y esto es todo desde Springfield, compañera. Devuelvo conexión. Buen día desde Los Ángeles. Conectamos en directo no estudio Kodak para dar a gran noticia de que Leonardo DiCaprio acaba de ganar el Oscar al mejor actor. Leonardo, ¿cómo te sientes en estos momentos? Estoy muy feliz de tener mi primer Oscar. No tengo la palabra para agradecer a todo el mundo. Muy feliz. Después de estas declaraciones en exclusiva, devolvemos a conexión a Covelo con Amalia. Amalia, ¿qué novas nos has de contar? Boas tardes, Laura, desde o Auditorio Municipal de Covelo. Os nenos de Educación Infantil de 5 anos van celebrar a súa graduación aquí neste auditorio. Haberá grandes actuacións, bailes e danzas das clases de 3 e 4 anos, desfile de birretes, contacontos. As súas mestras están traballando arreo para que isto saia espectacular. Convidámonos a todos a que asistades a este evento. Venta anticipada de entradas na Secretaría do CEIP Antonio Blanco Rodríguez. Aquí desde Covelo paso ya conexión a Paco Sport. Moitas gracias, Amalia. Boas tardes a todos desde Covelo, onde se está a celebrar o Campeonato de España de Billarda entre os equipos do Suíro Sport e o Maceira Club de Billarda. O resultado final foi de 12-5 a prol do equipo do Maceira, que se impuxo na segunda metade nun grande encontro. E con esta noticia damos paso a nosa compañeira do tempo, Bretema. Compañeira, adiante coas novas meteorolóxicas de hoxe. Llegando al domingo, esta situación la veremos en toda la península. Tendremos que ir actualizando la información porque el tiempo en primavera es muy...